Hey, buenas a todos, aquí GullyRex comentando y os traigo gameplay de Modern Warfare 3 y hoy os vengo a hablar sobre el eterno debate entre mirilla sí, mirilla no, qué mirilla utilizar. Ya sabéis que desde hace varios Call of Duty se han empeñado en meter nuevas mirillas. Sabéis, la mirilla normal, la mirilla predeterminada, vaya, la mirilla punto rojo, la mirilla holográfica y la nueva mirilla híbrida. ¿Cuál es la que sale más rentable utilizar? ¿Qué atributos, qué ventajas nos da utilizar una u otra? ¿Y cuáles son también los pros y los contras de cada una? En primer lugar, sabemos que tenemos la mirilla predeterminada, la cual sería idónea. Es decir, si utilizásemos la mirilla predeterminada, la mirilla de hierro, la mirilla que no tenemos ningún accesorio, podríamos utilizar ese accesorio, ese bonus, para poner silenciador, cargadores más grandes, fuego rápido. Es decir, para poner lo que quisiéramos, así que lo ideal es no llevar mirilla. Eso para empezar, ya os digo, lo ideal sería no llevar mirilla en ningún momento, ya que estaríamos perdiendo un accesorio para nada. Es decir, si nos gusta la mirilla de serie, no os obligáis a ponérosla, ya que simplemente estaríais acostumbrándoos a vosotros mismos a utilizar una mirilla y al fin y al cabo a perder un accesorio que podréis utilizar en otras cosas. Así que si podéis evitar poneros mirilla, no os la pongáis porque tarde o temprano os vais a acostumbrar, como me ha pasado a mí con armas como la ACR. Así que, ya os digo, desde mi punto de vista, no os pongáis mirilla. En caso de que no os guste el arma, que hay veces que, perdón, no os guste la mirilla predeterminada, la mirilla de hierro, pues simplemente tenemos varias mirillas para elegir. En primer lugar, la mirilla de punto rojo es la que más se utiliza y tiene un porqué. La mirilla de punto rojo es una mirilla que no nos proporciona un aumento en la visión. No nos va a proporcionar ni un zoom ni nada por el estilo. Simplemente un aumento de, digamos, un punto. Y sin embargo, nos va a permitir movernos mucho más rápido mientras que estamos apuntando. Y a medida que vamos avanzando las diferentes mirillas, por ejemplo la mirilla holográfica, nos quita mucho más campo de visión. El grado de aumento es de 1,5. Por lo que nos vamos a mover más lento mientras estemos con esa mirilla. Nos va a costar más apuntar. Y es recomendable para armas como mucho, armas con ráfagas, armas a larga distancia y quizás para ametralladoras ligeras. Es decir, armas con las cuales no vayamos a estar todo el día apuntando con ellas, ya que vamos a tardar mucho más en apuntar. Y no es para nada recomendable. Así que en cuanto a mirillas, de momento ganaría la mirilla de punto rojo. Y sin embargo, la nueva mirilla, la mirilla híbrida, que ha salido en este nuevo Modern Warfare 3, tiene diferentes atributos. Y el retroceso de la mirilla holográfica es mayor que la de punto rojo, apenas se nota, pero es mayor. Y luego, sin embargo, la mirilla, os digo, la mirilla híbrida nos permite combinar ambas. Y sin embargo, se mueve aún mucho más lento que la mirilla predeterminada. Es decir, la mirilla, por ejemplo, digamos la de punto rojo, incluso mucho más lento que la mirilla holográfica. Así que desde mi punto de vista y objetivamente es la peor. No te va a servir prácticamente para nada, por mucho que puedas elegir entre un aumento u otro. No te va a proporcionar ninguna ayuda. Por lo tanto, podríamos decir que es la mirilla menos útil de todo el juego, ya que en pocas ocasiones nos va a resultar de gran utilidad tenerla. Y de esta forma quedaría el ranking tal que lo mejor es no llevar mirilla. En caso de tener que utilizar alguna, llevar la mirilla de punto rojo. La mirilla holográfica apenas sale rentable utilizarla. No es como en Modern Warfare 2, que había algunos glitches en los que mejoraba la precisión. Aquí no hay nada de ese estilo, o sea que no sale rentable utilizar la mirilla holográfica y mucho menos utilizar la mirilla híbrida, ya que ya os digo, nos puede matar entre que cambiamos una mirilla a otra. El cambio es muy lento y además vamos a tener bastantes dificultades a la hora de apuntar, porque no nos vamos a aclarar entre una mirilla u otra. Repito, si os sentéis cómodo con este arma, es lo principal. Lo principal de un arma es que vosotros mismos os sintáis cómodos. Pero en caso de que tengáis que elegir, ya que vais a gastar un accesorio, elegirlo en la que más os guste. Si os gusta más la mirilla híbrida, ponérosla. La mirilla holográfica, más de lo mismo. Pero en caso de que tengáis que elegir entre llevar mirilla o no, por favor no llevéis mirilla, ya que ya os digo que estaríais perdiendo un accesorio. Es decir, ese mismo accesorio podríais poneroslo en un silenciador, unos cargadores más grandes, cualquier cosa, algo más útil que una mera mirilla, que si te gusta predeterminada, pues podréis tenerla perfectamente. Así que nada, espero que os haya quedado bastante claro, que os haya sido útil. Y con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo votéis, me gusta, favoritos. Ya sabéis que de aquí a nada, atentos al Twitter, porque en los próximos días, si no es hoy, será mañana,
Nos veremos por algún live stream que haré aquí mismo en el canal, como ya sabéis que suelo hacer los fines de semana. Y nada, ya os digo, con esto me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo votéis, me gusta, favoritos, y nos vemos en la próxima. Adiós.